Biel lleva semanas, meses, fotografiando los bellísimos paisajes de la Serra de Tramuntana en Mallorca y colgándolos en esta web. No es el único que hace fotos, desde luego, y cualquiera que haya ido por ahí habrá querido capturar la magia de ese entorno. Bienvenidos al Escarabajo Verde, ¿qué tal? Desde hace un poco más de 3 meses, la Serra de Tramuntana tiene otro argumento a su favor. La UNESCO la acaba de declarar Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Se trata del espacio natural más grande y valioso de las Baleares, donde se concentran todo tipo de formaciones geológicas, flora y fauna excepcionales. Es un territorio marcado además por la huella del hombre, lo que le confiere una especial singularidad. En un lugar como Mallorca, marcado a fuego por el turismo, queremos saber también si este sello de patrimonio de la humanidad le conferirá un mayor blindaje ante posibles tentaciones urbanísticas. Si nos acompañáis, habrá tiempo para conocer a Biel, vendimiar, viajar en un tren de madera, ver ovnis o conocer la última peli de los Wachowski. Hay 2 capítulos del Escarabajo Verde que os esperan. Hoy, el primero. Cuando tienes que conseguir un objetivo en un trabajo de encargo, no te dicen tampoco cómo tienes que hacerlo. Tienes que cumplir con ese objetivo. Los medios para llegar hasta ese objetivo es un poco la factura que cada uno le puede imprimir artístico. Lo que quiero decir con esto es que, aunque tengan claves diferentes, el trabajo artístico se puede entremezclar un poco con el mensaje publicitario. Mallorca es la isla donde el cielo y el mar se conjugan con el paisaje y ofrecen al viajero perspectivas que quedan grabadas para siempre en su memoria. Miss Carol Jenkins, pasajera en el avión de Iberia procedente de Nueva York. El viejo y consabido reclamo del sol y playa ha dado sus réditos a la isla de Mallorca desde que se pusiera en marcha la máquina de hacer dinero del turismo en nuestro país. El triunfo incuestionable del eslogan Spain is different y otros de corte similar nos puso en el mapa e hizo bailar a toda España a ritmo de flamenco, toros y paella, sin importar el lugar del país que se pisara. Y aunque todavía es un hit de muchos tour operadores, las cosas, afortunadamente, han ido cambiando. Un poquito. También en Mallorca. La isla sigue en los puestos de cabeza de los lugares más visitados por el turismo internacional. Con los alemanes como punta de lanza, el aeropuerto de Son San Juan acoge miles de personas ávidas de vacaciones que ven en el destino mallorquín su paraíso de relax, ocio y diversión. Y sí, la fórmula propuesta sigue funcionando, a costa de nuestra costa, valga el juego de palabras. Las contrapartidas a tanta divisa son bien conocidas, a la vista están. Sin embargo, la isla ha conservado un espacio emblemático y de un interés paisajístico y natural evidente. Preservado hasta hoy gracias a su tortuosa orografía y su inaccesibilidad. Humanizado, claro está, pero con unos valores que le han merecido reconocimiento mundial. Desde hace poco más de 3 meses, la Serra de Tramuntana es un patrimonio para toda la humanidad. Así la declaraba la UNESCO el 27 de junio. Buscamos la casa de Biel Lacomba en uno de los barrios de Casas Bajas de Palma. Biel es un buen conocedor de la sierra y además el coordinador de serradetramuntana.net, web que lleva remando mucho tiempo hacia la orilla por fin conquistada de la UNESCO. Biel, empezasteis, dices que una de las cosas fundamentales era recabar el apoyo popular. Sí, sí, efectivamente, el apoyo popular dentro de los mallorquines, de los mismos mallorquines. Uh-huh. Si hay una cosa que valora la UNESCO por encima de todo es que la gente del sitio quiera que se convierta en patrimonio de la humanidad. Si hay varias candidaturas, la UNESCO siempre se guía por la que tiene más soporte popular, ¿no? Uh-huh. También hicimos una acción que duró aproximadamente medio año,
en el que publicamos en la prensa local diferentes historias de carácter cultural. Intentamos desde el principio hacer pues algo con un tono, con un marcado tono divulgativo. Yeah. Incluso anecdótico y, si me apuras, chismoso. Bien, ¿tú crees entonces que siguiendo algunas de esas historias podríamos dar una buena explicación de lo que es y significa la Serra de Tramuntana? Sí, de alguna manera intentamos que el abanico fuera lo más amplio posible. ¿Lo podemos ver aquí? Sí, mira, si vas al índice de historias... Sí. Hay 37 en total, la habéis recopilado. 37. Aquí, ocupar Saragonera, ecologistas y artistas... Se ocupó la isla de Saragonera, sí, que es esto un... Esto es un hecho que sucedió el 7 del 7 del 77. Saragonera fue un icono y la primera batalla ganada al ladrillo en Baleares. Hablamos de batalla porque la guerra, desde luego, todavía tiene muchos frentes abiertos en la isla. La resistencia activa de los indignados de entonces, mediados de los 70, tumbaron un proyecto que pretendía convertir el islote en una urbanización. Hoy es un parque natural bien conservado y digno de una visita. Apuntamos en la agenda un viaje a Sadragonera. Ja tenim els millors elefants. Resistim perquè som... Ben, Mario, estamos delante de la Bahía de Palma, ¿no? A izquierda tenemos el Arenal, que es la zona, digamos, como más turística. Por allí está un poco concentrado una parte de ese turismo de sol y playa, emblemático de alguna manera. Y justo aquí a la derecha tenemos la zona, ya empiezas a ver la Sierra de Tramuntana. Esas montañas de ahí son el principio. Y bueno, es perfectamente visible desde toda la isla, ¿no? La sierra precisamente vendría a buscar un turismo quizá algo opuesto, ¿no? Parece ser que incluso la colocación en estos momentos es la idónea para explicar esta contraposición de turismo de sol y playa y turismo cultural en la sierra, efectivamente. Como en el resto del país, aquí también ha estallado con fuerza la burbuja inmobiliaria. Pero lejos de respirar aliviados por ello, quienes buscan la preservación urbanística de la sierra ven este hecho solo como un paréntesis puntual que nada la protege del afán especulador. La declaración de patrimonio de la UNESCO puede ser un escudo moral frente a ese peligro. Bien, lo que me ha parecido curioso es que nada más llegar al aeropuerto, lo primero que me han dado no decía nada de la Serra de Tramuntana, sino... Me remitía pues a lo más típico quizá también de la isla, ¿no? Que si las cuevas, claro, cierto. Que si los parques acuáticos. Es el producto de sol y playa que ya, por el cual ya se conoce a Mallorca. Pero bueno, quizás lo que podríamos hacer es ir a una oficina de turismo que tenemos justo aquí al lado, una, en la Plaza de la Reina, vale. Y que nos aconsejen los profesionales. Vale, si vamos te parece. Allí. Hombre, a ver si nos cuentan algo de la serra, ¿no? Venga. Ahora sabéis que con la declaración de patrimonio de la humanidad de la Serra Tramuntana, pues digamos que tenemos un nuevo reto por delante, pero bueno, es un espacio de los más atractivos y más característicos de la isla, ¿no? ¿Exactamente dónde está ubicada la Serra de Tramuntana? Recorre desde la zona de Andratx toda la Serra de Tramuntana de forma longitudinal hasta el final de la sierra, que es el conocido Cabo de Formentor. Oh. Si no tuvierais coche, lo más sencillo es utilizar lo que es el tren de Sóller, que es una de las principales atracciones turísticas de la isla. Es un tren de principios de siglo XX que lo que hará es cruzar desde Palma, dirigirse hacia Sóller, cruzando las montañas, llegas hasta Sóller, que es un inicio perfecto para toda una serie de itinerarios circulares. Sí. Si vuelves a Sóller, si no tienes transporte. Y luego también hay un pequeño tranvía hasta el puerto de Sóller. A primera vista, el tren de Sóller parece un artilugio vetusto y a todas luces pasado de moda, casi como un tren de broma, o mejor, de película, al más puro estilo de los Marx en el oeste. Ya nos vemos gritando aquello de más madera para dar calorías a un cacharro decimonónico de vía estrecha que a duras penas podrá cumplir su objetivo de llevarnos en una hora hasta la capital de la Sierra de Tramuntana, Sóller.
nada más lejos de la realidad. No necesita madera, la máquina no es de vapor y desde luego no habrá que sufrir porque llegue a su destino sin problemas y a tiempo. Al contrario, el viejo tren nos depara el más añejo de los recorridos hasta la sierra, surcando algunos tramos de marcado encanto mediterráneo. A la vez, nos da la oportunidad de fantasear sobre cómo sería vivir aquí hace 100 años. A principios del siglo XX, Sóller vivía aislada entre montañas, algo que limitaba el crecimiento de una ciudad pujante, alentada por su industria y sus afamados huertos de naranjos. La comunicación de viajeros y mercancías con el puerto de Palma dependía de las diligencias que conectaban ambas ciudades a través del puerto de Coll de Sóller. El camino era estrecho, pesado y con una fuerte pendiente. La idea de un ferrocarril que atravesara la sierra fue un proyecto que, aun con ciertos vaivenes, acabó por imponerse. Y hasta hoy. En la actualidad, en época estival, transporta 4.000 personas diarias, a razón de 17 euros el billete de ida y vuelta. ¿De dónde sois? Somos de Rusia, venimos desde San Petersburgo. ¿Sabes de la Sierra de Tramuntana, que recientemente la han declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, hace dos meses? No sabemos. Primera vez que escucho esta. Muchos no dudan en darse este pequeño lujo para imbuirse de las sensaciones pretéritas de aquellos pasajeros en los albores del siglo pasado. Este raro enclave natural ha sido plató de rodaje de algunas películas. No son las calles de Nueva York, desde luego, y no han sido tantos films como quizá merezca, pero los profesionales de las localizaciones de exteriores han fijado su mirada en Tramuntana más de una vez. La última parece ser que es muy reciente, según cuentan. Cientos de personas, entre técnicos, ayudantes y operarios, actores, actrices y demás, campan por Sóller para rodar una de piratas, pero de ciencia ficción. En fin. Lo que está claro es que tras los múltiples túneles, el intenso traqueteo y el ruido ensordecedor de un recorrido con las ventanillas bajadas, los que sí hemos desembarcado como si entráramos en otra dimensión hemos sido nosotros. Jugar a hacer magia con el espacio-tiempo se le da bien a uno si, como es el caso, se dispone de un fondo documental que te permita la gracia. Y eso mismo nos proponemos. En una suerte de regresión temporal, vemos la plaza de Sóller llena de turistas y de pronto, vacía. Poco vamos a tardar en confirmar lo de la peli de piratas del espacio. Así nos lo anuncia un periódico insular que nos regala una foto robada de Halle Berry, la famosa estrella de cine de Hollywood, a bordo del tranvía de Sóller, justo al que nos acabamos de subir. Como si entráramos en dicho bucle temporal, estas imágenes documentales facilitadas por el Arxiu del Soy la Imatge del Consell de Mallorca nos permiten visitar una extraña Sóller. Extraña vista con los ojos de hoy día, por supuesto. Lo más probable es que entonces fuera más normal que ahora, si nos ponemos a comparar. En todo caso, resulta chocante la contemplación de un mismo paisaje a través de los años. Conscientes del valor de la Serra de Tramuntana, los responsables del Departamento de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, en el anterior gobierno mallorquín, decidieron apostar con fuerza por su posible designación como paisaje cultural de la UNESCO. Hemos acordado una entrevista con quien fuera el máximo responsable del proyecto y quien estuviera presente en París en la presentación oficial de la candidatura. No ha sido tarea fácil, ¿no? Porque, ¿dónde ha estado el principal escollo, el inconveniente? ¿Son duros los de la UNESCO a la hora de, sí, de dar esa catalogación? Sí lo son y es normal que lo sean porque son, es una distinción que no la tiene todo el mundo y diríamos que ha sido complicado demostrar los valores que tiene la Sierra Tramuntana al mundo, ¿no? La sierra es un espacio muy peculiar que tiene un territorio muy intensamente transformado por la mano del hombre, sí.
Y esto ha sido un poco lo difícil de explicarlo, ¿no? No es igual explicar un monumento de Gaudí o explicar una iglesia románica que explicar un paisaje. Yeah. Y entonces ahí ha estado el problema y también, diría yo, pues la virtud de la sierra. Cuando la gente viene aquí realmente se da cuenta de que es un paisaje muy, muy peculiar. Mm. La sierra es como otra isla dentro de Mallorca, ¿no? Sí. Entonces esta singularidad es lo que le ha dado esta intensidad de transformación, ¿no? Aunque el título rece como patrimonio mundial, mm, en realidad vosotros lo que intentáis es que ese patrimonio lo entienda la gente local, los, sí, que son de aquí. Sí, está claro. Hombre, patrimonio mundial es una categoría que todo el mundo entiende y que de hecho te da un, pues como un pedigrí a nivel internacional, pero lo que queríamos nosotros era generar un proceso de ilusión o de autoestima de la gente de la sierra por su territorio, ¿no? ¿Me podrías dar un ejemplo? Sí, a nivel agrícola, por ejemplo, el problema de la sierra es que muchos de sus productos no tienen una rentabilidad o no son competitivos al mismo nivel que otros de otros lugares que tienen otras ventajas, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una orografía complicada, los trabajos agrícolas son más complicados de llevar a cabo. Pues, ¿qué queremos hacer? Pues, por ejemplo, crear una marca específica, una etiqueta para productos de máxima calidad que nos permita al menos mantener estos productos vivos. Uh-huh. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de la Malvasía de Banyalbufar, que es un vino que se hace con una variedad de uva que solo se cultiva aquí en la Sierra de Tramuntana y que si no hacemos nada va a desaparecer. Entonces, la etiqueta Patrimonio Mundial tiene que servir, o creemos que puede servir, para impulsar este tipo de productos. De nuestra conversación con Jaume nos quedamos con una cosa. La conservación de un espacio no supone congelarlo o fosilizarlo, sino que se trata de un elemento dinamizador, una herramienta de desarrollo local alternativa a la simple explotación inmobiliaria de un territorio. Pues en ello están, ni más ni menos, los entusiastas miembros de la cooperativa Malvasía de Banyalbufar, inmersos desde hace unos años en una recuperación cultural e industrial, la vitivinicultura, estandarte de la población durante cientos de años, hasta que la filoxera acabó con todo a la 80. ¿Dónde nos vais a llevar? Bueno, podemos mirar, bueno, las viñas que más os apetezca. Las más espectaculares serían las que están, que alindan con el mar, por ejemplo, aquella que veis ahí con, ajá, las cajas rojas. Nos sedujo su historia, la verdad. La cooperativa surgió a través de un proyecto de recuperación biogenética de la antigua varietal autóctona perdida con aquella plaga. La uva Malvasía de Banyalbufar es única y solo con ella se obtiene este vino tan particular. Hemos llegado en el momento culminante del proceso vitivinícola y quizá el principal, además, la vendimia. Nos ofrecemos para echar un cable a la recogida, de gratis, y así de paso también les observamos metidos en harina o entre racimos de uva, vaya. ¿Cuántos kilos puedes sacar de esta? En esta parcelita, unos, calculo que unos 600 kilos, más o menos, no más. Ajá. Más o menos en el 80 algún vecino del pueblo pues tuvo un poco la idea de en una finca que no se había arrancado la viña, que había unas varias docenas de plantas, pues se le ocurrió la idea de, aunque estuviera enferma aquella viña virosada y hubiera pasado todos estos 70 años ahí solita sin ningún tipo de cuidado, pues coger madera y empezar a injertar sobre porta injerto americano. Y bueno, y de alguna manera es un poco la persona que tiene todo el mérito de que ahora estemos aquí hablando sobre este tema, ¿no? Bueno, esto es realmente lo que nosotros podemos decir, que es la variedad que se cultivaba antiguamente, porque la sierra compara, simplemente comparando las hojas de una o de otra, de las que sean, de la Malvasía italiana, por sí, ejemplo, de cualquier sitio del mundo, pues evidentemente no son iguales. Dicen que el salitre les confiere también un no sé qué específico que luego se traslada al vino. Así debe ser, y no seré yo quien lo cuestione, cuando huelo un mar mediterráneo que casi puedo tocar. ¿Esta es la cota más baja donde tenéis viñas? Sí, bueno, es la que está más cerca del mar. Estamos a unos 30 metros sobre el nivel del mar ahora mismo. Oye, ¿crees tú que lo de patrimonio de la humanidad os pone en el mapa o en el mapa ya estabais, de hecho? Solo que igual vais a ser más conocidos. Bueno, yo no creo que esto... No solo vosotros, sino sí, toda la Sierra de Tramuntana. Claro, individualmente, claro, está claro que no creo que notemos ninguna diferencia. Está claro que es un concepto, una etiqueta
claramente favorable a lo que es todo el espacio de la Serra Tramuntana. Y de alguna manera, pues esto sería como un valor añadido, un reconocimiento un poco al trabajo, no nuestro, sino de todos nuestros antepasados, que son los que de alguna manera se merecen este reconocimiento. Producción exigua y un trabajo ingente. Desde luego, no parece la fórmula del negocio redondo. Pero es que a ellos les mueve el amor a un oficio y su querencia a esta Serra de Tramuntana, a la que hacen tan especial aportando su granito de arena, una cooperativa, una bodega y su vino de Malvasía. Bueno, pues esperemos que vaya bien vuestro proyecto. Pues muchísimas gracias. Salud. Aunque en algunos lugares parezca indómita, la huella humana en la sierra es bien palpable. El uso agrícola, de hecho, preservó durante mucho tiempo la riqueza natural del entorno, pero el abandono gradual de cultivos ha propiciado desde hace unos años un cambio de usos del terreno. Hoy muchos se dedican a uso residencial. Ara un pagès avui no té res. I llavors els pagesos, quan estaven allà a la finca, se podia comprar i menjava el que volia. Ara, això tot ha vengut perquè el turisme ha pujat tant les coses a Mallorca, entre terres, xalets, finques, tot això, i tot se va d'emprat i nosaltres no ho podem comprar ara ja. No, això ja no mos queda més remei, ja mos comanden. Mos comanden perquè aquí en aquesta finca ja hi venen excursionistes, venen en guies, són estrangers, qui va posat? L'hostaleria. Ara mateix n'arriben, excursionistes. Bueno. La pérdida de agricultores en una isla donde la mayoría de la gente se ocupa en el sector servicios no es algo sorprendente, aunque sí doloroso para más de uno. Gabriel es uno de ellos. Iba para profesor de escuela, pero la llamada del campo pudo más. Castillo de Aguaro y Sau Cadena. Pues menudo escenario tiene delante de casa. De la almendra lo sabe todo. Y que la de aquí es más dulce, me dice, y que casi todo acaba hecha turrón, porque los turroneros saben lo que compran. Pero también me cuenta que han perdido fuelle y oportunidades como sector. ¿Estará buena? Bueno, aquí está buena. Está dulce, ¿verdad? Sí, sí. Eso no quita que en lo que pertoca a tu profesión de toda la vida estemos asistiendo a ese retroceso y esa pérdida de la presencia de agricultores en la serra, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos. Sin duda, sin duda. Yo lo atribuyo a muchos factores, bueno, fundamentalmente el precio. El precio no hemos sido capaces de ser competitivos o no. O han traído almendra de California a bajos precios. Yo no puedo entender que puedan ellos recoger la almendra mucho más barata que nosotros y traerla desde allí. No hubieran sabido poner unas trabas, no sé si es posible o no, y el precio ha ido cayendo, la gente ha emigrado del campo y la cosa está muy mal, muy mal. Yo no. Casi estas fincas se mantienen pues por el romanticismo de los propietarios. La rentabilidad es nula. Las salidas que podían ser alternativas a esto, como hoteles rurales, casas rurales, está paralizada. No se dan más permisos. No sé, le veo un porvenir un poco duro. Un sector tradicional en parte abducido por el signo de los tiempos, donde la tierra vale lo que vale y el beneficio y la prosperidad se miden a tanto el metro cuadrado. Los mallorquines no somos conscientes de lo que nos han, otorgado y de lo que han reconocido en Europa o en el mundo entero lo que es la Sierra de Tramontana. Entonces, esto desde el punto de vista, independientemente después de los intereses económicos que puedas tener o no, para los mallorquines yo creo que es un motivo de orgullo y de satisfacción, sin duda. De otras abducciones más enigmáticas también se ha oído hablar y mucho por aquí.
No hay duda. Ellos están aquí. En cualquier parte del mundo han sido vistos, fotografiados, filmados. Si ellos tienen bases aquí, esas bases han de estar en un lugar lo suficientemente próximo. Ya faltaba muy poco para romper el alba cuando vi pasar, sería como una bola o... Vimos salir una boa. He visto una bola de luz saliendo del agua. Sí, en Mallorca hay muchos testigos que han visto salir del mar extrañas luces. ¿Misterios y leyendas de la sierra? Sin que os suene raro, la gente del lugar, algunos por lo menos, afirman sin rubor y con total convicción que una base ovni se esconde bajo las aguas y la sitúan para más señas frente a Calatuent. Expertos ufólogos aseveran que la sierra es una zona ventana, es decir, un lugar de concentración de avistamientos, de testimonios de avistamientos o de posibles testimonios de avistamientos. O sea, una cosa muy, muy, muy grande y daba como un foco. La base submarina es una base, es como una especie de espuma blanca que mide unos 2 kilómetros de largo por 50 metros de ancho. Una luz, en este caso brillante, no como en otros casos de aquí en Mallorca, que más bien son mates. No creo que exista un barco en el mundo del tamaño de lo que vimos ahí. Y de estar inmóvil a cruzar toda la bahía, pero hizo aquel recorrido en segundos. Solo hemos seleccionado algunos testimonios. No pretendo convencer a nadie, pero creo que hay elementos de juicio suficientes como para que el que quiera entender entienda. ¿Será que al final la Serra da Tramuntana no es solo patrimonio de la humanidad, sino también patrimonio extraterrestre? Como sea, estas creencias también forman parte del imaginario local. Me pregunto si acaso será por los ovnis que Hollywood se ha decidido a rodar aquí la peli de piratas de ciencia ficción. Ya tenemos algún dato más en nuestra investigación paralela. Parece ser que los hermanos Wachowski, los de Matrix, han aterrizado por aquí para rodar su nueva apuesta. Cloud Atlas se titula. A lo que ya sabíamos de Halle Berry se unen ahora más estrellas. Tom Hanks también ronda por la zona. Tienen todo el tinglado montado en un dique del puerto de Sawyer, cerrado a cal y canto, eso sí. Desde el vallado, solo acertamos a divisar a duras penas el mástil del barco pirata de Pega, donde rodarán algunas escenas, pero ni rastro de los astros. ¿Acaso habrán sido abducidos ellos también? La próxima semana seguiremos en ruta conociendo la Serra de Tramuntana y el por qué merece ser patrimonio de la humanidad. Eso será en nuestra cita en la tele la semana que viene, viernes a las 6:30 de la tarde y domingo a las 2 menos cuarto. Pero estaremos toda la semana con vosotros en la web del programa.